estás relajado, conchetumare. Estaba mirando así derecho a la otra. Hola, mírame. Voy a tratar de enfocar lo mejor que pueda al reloj, porque el reloj para más remate queda en un lugar donde no se puede estacionar, pues. Ahí está. Ya lo tengo, ahí está. El reloj. Para todo el mundo sacando ese foto con el rock, si no está esa rota no debe ser más. Ahí está el reloj, chiquillo. Son 20 para 5. Ahí está Macandeña. Y aquí estamos subiendo un cerro al paraíso. O sea, si uno viene a Valparaíso y no sube un cerro, no vino. Los chistes. Oye, pero de verdad que mira, si se fijan la calle de atrás está súper empinada. Todo tiene así como que vamos subiendo mucho. Y todavía queda, pues. Realmente es pintoresco. No, súper bonita la casa, lo que se ve por la tele no es nada a estar acá. No es nada. Sabes que es una experiencia así como súper cuática, porque como que las calles son súper chicas y como que y son de piedra, o sea, y si tú miras hacia arriba están tapados en casa esta cuestión, o sea, como chucha construyeron esta hueá, es como que mía. Mira, pero esta tiene 2 kilómetros. Cabros, bienvenidos a este video. No, oye, pasando la cara raja en la piscina, weón. Cachadera. Todo para mí. Vale, no. Pero así que ahora te miré sin celular, weón. Con la chucha, weón. Está buena el agua, weón. Oye, no, weón. No he hecho mucho gran sentido, weón. Por lo tanto, no hay mucho que mostrar. Más que nada me lo ha pasado en esta piscina, weón, vacilando. Nada, piola, weón. Más que nada, bueno, puta, hacer ejercicio, weón.
bicicleta, piscina, escuchando buena música. Nada, pues mira, no sé, no parece que bien, no se puede cambiar la cámara, ¿sí? No, no sé, no tengo puta idea. Pero bueno, la cosa es que la está pasando bastante bien, relax. Lo están viendo ya, cabrón. Ay, no me hueven más por la barba, por favor, yo no soy Mohamed, no soy ningún yihadista de mierda de esos buenos que me andan diciendo saludos para el Diego, el viejo hijo puta, que dice que rociarse de maricones. Lo dice un guaso picado del sur, weón, que no tiene verano. Ah, mentira. Estás de festa. La boca loca al guachón. ¿Qué más con nada, weón? Bueno, descansando harto, desenchufando un poco del de la pega. Y eso. Sigan vacilando el video. Reverá que hago un video en el agua. No sé qué chucha se suena esta caga. Y aquí andamos por el centro de Viña. Hacia la pasadita nomás. Que está re complicado buscar estacionamiento aquí. Difícil lo veo. Así que acá sé que hay movimiento. Creo que eso va a ser domingo y tanta gente. Si los santiaguinos son tan tontos que se vienen de Santiago a estacionar. Que al final es lo mismo. Que al final es la misma cuestión. Porque por lo visto no es lo mismo, cuestión al final son los mismos tacos, centro de Viña, sea para allá. Mira, por acá tenemos, o sea, no, es un bosque, ¿no? Un bosque. Un bosque de pino. Y después acá tenemos la playa. Estamos acá en Isla Negra. Puta que costó llegar, bueno, que no estábamos más señalizados la otra. ¿O no? Puta que nos dimos vuelta. Bueno, sigamos caminando, ¿no? Ya que hay que caminar. Oye, qué bonito Lambarro. La cagó. Con el paisaje, ¿cachai? No, estoy vuelto loco, güey. Nada más bonito, mira. Allá. Nature, hermano. De naturaleza. Hermano. Oh, la cagó. Hola, Lambarro. Cuidado. ¿Qué? ¿A un pantano? ¡Oh, shush! ¡Qué bueno! Como que creo que este no es camino. No sé para dónde va. No paso ni cagando por ahí, güey. Me voy a hundir. Allá va la tía. No importa nada, bueno. Yo voy por acá porque... Está más seguro, güey, porque ya veo. Ya veo que voy a caer en esa cuestión con un pantano, güey. Está bueno como ponerse ahí y mojarte el pelo un rato, ¿o no? Mira cómo se baña el niñito. ¿Verdad? No había cachado, pensé que no se estaba bañando, pensé que no había nadie bañándose. Hasta un perro ahí bañándose. La cheta. A lo que veo el chico bañándose. Bueno. Tremenda pega hacer este dibujo. Mira, acá hay un hombre pájaro. Ahí, el hombre pájaro. Con todas las plumas que va a hacer. La casa de tabiquera, esa ya se le cayó el olor, mira. Quiero vivir ahí a mí. Sí, en todo caso. Y la escalera de colores. Esa es la cuestión como más novedosa, la escalera de colores. Yo creo que tenemos que caminar al otro paseo, a lo mejor el otro paseo más bonito. Esto es como re corto. Esto es parecido a San Antonio, ¿no? No. Como que esta parte. No, pues sí. Esta parte.
es como lo mismo, porque la otra vez me acuerdo que como que nos sacamos una foto en invierno y fue como casi lo mismo. Con la facilidad que se sube, compadre. Paseo. Pero por ahí tiene que estar la García ahora. 3 lucas. Allá lo había hecho, mira. 3 lucas por persona. Y ahí al fondo se ven los de la Marina, ¿no? Los botes, los barcos de la Marina, ahí está. Pero... de arriba se ve había un submarino por ahí, pero no... Y aparte que hace un día súper, súper bueno, cagado calor, ¿o no? Sí, se me está sacando la pasta. Prepárense que la tía se está sacando la pasta. Mi hijo no se le va a sacar, ahora se la está sacando. Bueno. Así que aquí estamos en Valparaíso, subiendo el cerro. Ay, pero la calle empinada. Es súper empinado. Aquí es cuando tú me fijas para toda la vida. Este ejercicio. Mira, si se dan cuenta, podemos seguir subiendo porque acá hay otra calle que sigue subiendo. Lambarón, ¿no? Miren esas casas que están ahí arriba. Puedo tener increíble. Oye, ¿cómo andas en auto a casa? La otra cuestión. Tienes que andar con un cuidado. Y yo creo que vamos a llegar hasta acá, ¿no? Bueno, nos vamos a devolver. Aquí. Es súper cortito. Estoy acá, mira, si se dan cuenta, en la casa en día. Ah, pero no voy a hacer. Esto no lo quise hacer un vlog, sino que lo quise transmitir en vivo. Bueno, primero no me solé, sino que me quemé cuando recién llevaba como 2 o 3 días acá. Y eso, o sea, por eso estoy así un poco más quemado y todo eso. Gusto. Ahora, la otra cosa, que ya se le entregó el computador al cero. ¿Ya? Que quede claro, el computador de cero ya está entregado con el micrófono, con todas sus cosas, bueno, no te cachan. Y bueno, eso es para dar señales de vida de que estoy bien, como piscina, para mí, toda esa onda, así que por eso ando un poco desaparecido y de repente ando posteando que estén allí en la piscina, ¿eh? Acá al lado, si estoy, no estoy al lado, ¿eh? Bueno, ahí está, ¿cachai? Tranquilo, tío. Ah, se lo tengo. Buena. Sí. Oh, ¿quién ha hecho una Geographic vieja? Y... Sí, lo tengo ahí. Que nadie se atraviese por esa hueá porque si no se me va a volar. Oh. Malo, chala. Puta, buen peleador. Relajado, conche tu madre. No somos los únicos acá. Estamos tanto tapados, si nos dijeron que estaba tapado gente acá. Pero éramos los únicos que andábamos preguntando, ¿o no? Ambarro. Y ahí están las casas. La mezcla entre el verde de arriba de los árboles con el pasto y esta cuestión que hay playa acá, pues en el otro lado. Le ponemos los cerros y ahí queda la pura cara. Ambarro. ¿Ya? La cago. ¿Vale la pena el pique? Allá. Mira, hay un viejo parado en la punta. No, la embarró muy bonito acá. Súper bonito. Y aquí estamos en Viña, o sea, no en Viña, en Valpo. Mira, creo. En Valparaíso. En Valparaíso.
ahí atrás está la cuestión de la Armada. Acá al frente, bueno, sacamos una foto y todo, pero está la cuestión de Arturo Prat. La cuestión donde vienen a hacer el desfile el 21. Y no había venido nunca para acá. La tía se sacó una foto hasta con el... Arturo Prat. Claro, la tía se sacó una foto hasta con el marino que está ahí. Y ahí está arriba Arturo Prat. Oye, pero es súper bonito el monumento. Y el hotel, mira, es el... ¿Cuál? El Reino Victoria. Claro. Ahí está el cuerpo bombero. Y acá te enredé porque como que esta parte es paseo y es calle. Entonces no sabés si estáis en la calle o estáis en un paseo. Entonces igual te ponés como a la mitad de la calle y alguien te puede atropellar, pero es un gran ridículo. Y este es el metro tren. Metro Valparaíso, ¿no? Vale. Y aquí vamos por el paseo, ¿cuánto era? ¿Varón? ¿No? ¿No lo varón? Paseo. España, pero es Avenida España, algo así. ¿Avenida España no queda por dentro? No, es la que venía. Ah. Ahí va el metro tren. Se fue. En eso nos vamos a ir a Viña. Claro. Más rápido. Más rápido y la perdimos menos. Aparte, yo quiero tomarla al cerro. Era como una tontera que quería tomarla, una vista al cerro. Eso. No, si quería caminar un poco más acá nomás. Que quería tomar una panorámica al cerro con los edificios y esas cosas. Que igual como que llama la atención eso. Acá nos tenemos que meter ahí al oscurito. Sí. Ahí, ahí. No nos vaya a salir el lobo. Uy. El lobo feroz. Aquí realmente todo es privado, ¿verdad? Porque te gusta mega privado. No, estas son puras. Son puras casas caras. Ojalá que lleguemos, tenemos que llegar a una plaza y de una plaza tenemos que doblar para otro lado y ahí recién está la casa. Pero no nos vamos a ir con las ganas de no ver la casa, porque yo he tenido ganas de conocer este museo. Ya, para más remate. Sí. Así que de aquí doblamos y llegamos a la casa de Neruda. Bueno, se nota mucho que estará la calle. Está lleno de gente allá. Así que aquí el famoso museo de la casa de Neruda. Aquí hay el conociendo. Esto no sé qué. ¿Cuál es el museo? ¿Esta es la casa? No, casa del arte esta. Ah, esto sí, ¿de aquí para adelante? ¿What? ¿Y de aquí para dónde? Acá está la entrada. Visita a la sepultura de Pablo de Neruda y Matilde y Ruti es libre. ¿Ahí? Aquí. ¿Ven? ¡Yes! Pero está bonito, bueno. Sí. Y estamos dentro de la... O sea, no dentro de la casa, pero estamos por fuera. En los jardines de la casa de Neruda. Ahí está el caballito de Marco. ¿Ese? Ese era, ¿eh? Ahí está el caballito de Marco. El famoso caballito y el pez. ¿Ese que ya está arriba? Claro, el que está ahí arriba. Ahí está, es el auto de Neruda. Entonces vamos para allá, si podemos pasar por ahí. Si no podemos entrar a la casa nomás, pero podemos andar por todo lado. Sí. Y por acá, según, dijeron que estaba la tumba. ¿O no? Aquí recuperar no sé qué. Ay, qué bonita la pileta la cagó. ¿O no? Claro, tiene eso. ¿Cómo se llaman eso? ¿Dragones? Dragones. Son como pez dragones, algo así. Muy bonito. Ya para que se fijen que estamos en los
en los parques, no estamos dentro de la casa. Dentro de la casa cuesta un ojo a la cara la wea. Con los negocios. O sea, aquí lucran con todo, no puede haber una cuestión que no sea sin lucro. No subir. Mira, ahí se puede llegar hasta allá, hasta el mirador. Mira el barco. Mira, ahí se ve. Ay, como con... Sí, son puros peces con hechos de piedra. Y ahí está la bajada a la... Está la bajada a la playa, ¿no? Parece. Claro. Y esta es la casa de Isla Negra. Al final está todo el tour ahí. Está todo el tour ahí, la gente ahí adentro. Toda la gente que pagó la plata, que no quisimos pagar. Pero al final te va a entretener andar por acá. Mira, la campana. Claro. Esto tiene como forma de estrella, como de estrella de 5 puntas, algo así. Claro. Y el barco. Un bote, en realidad. ¿Qué? Aquí a la baja la playa. Sí, pues aquí está la baja la playa. Qué bonito el lugar, ¿o no? Bueno. Ahí está la casa, ahora se ve mejor. Mira la cantidad de verde con playa que hay acá. Cumplido. No entramos a la casa, pero no nos perdimos de nada al final. Nada. Nada. Ahí bueno, llevamos su souvenir. Ahí. Está el camino cerrado y aquí vamos directo a la playa. Frente la están grabando. Creo que si la vieja saliera, va. Justo se subió la weá, no va a sentarse en la cabeza. A ver, es que la meto más foto, ¿vale? Vamos, compañera. Vamos. 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 Llevamos como dos subidas ya. No estuvo tan rico bajar, ahora hay que subir, pues. Eso también, chicas, se está cayendo todo, ¿eh? Ya llegamos, a la mierda, chao, weones. Mal pico. Imbécil. Wow.